Muy bien. Llévelo al camión. ¿Está todo bien? Creo que sí. ¿Cuánto tardarás esta vez en traer el encargo que quiero? Probablemente unas 3 o 4 semanas. Oye, deberíamos tener mejor servicio. Un barco una vez por semana no es bastante. Además, deberíamos tener teléfonos instalados. Sí, pero ya sabes. Sí, yo soy el último. Buenos días, Cooper. Buenos días, doctor Landon. Buenos días. Quiero enviar este pedido. Oh, más caja sorpresa. Esta isla es muy pequeña. Tengo que hacer algo que me tenga ocupado. Doctor Landon, debería probar el ajedrez. Yo tampoco tenía nada que hacer excepto con McGregor cuando bebía demasiado. Ahora nos entretenemos juntos en el pub. ¿Por qué no conversa con el doctor Phillips? No le gusta mucho la compañía. Por eso ha escogido un lugar aislado como este. Apenas comunicado con el resto del país. Ah, ¿otro más? No, no lo creo. Es uno de los mejores en su campo. Los investigadores son extraños. De todas formas, a nosotros nos gustaría tener más comunicación con el exterior. No se preocupan de nosotros. Eso lo dice usted. Parece que huele a liebre. Tengo la impresión de que va a ser una noche muy agradable. Si no fuera un recién llegado, lo sentiría en los huesos. ¿Un recién llegado? Vivo aquí desde hace 10 años. Es lo mismo que acabar de llegar. Si las especies están preparadas, podemos empezar. ¿Qué hay de Roma, Nueva York y Tokio? ¿Vamos a adelantarnos a ellos? Sí, ya les he enviado un informe esta mañana. Empezarán en cuanto lo reciban. Lo que pretendemos mis colaboradores y yo es mantener la generación de radiaciones en los núcleos. ¿Ha terminado con el último paquete? Sí. ¿Y con el aplicador de datos? Lo estamos corrigiendo. Ha dado problemas en algunos caparazones, pero no nos llevará mucho tiempo. Bien. Ahora que hemos recibido el resto del equipo, estoy seguro de que entenderán mis razones para seguir adelante. He esperado mucho este momento. Si tenemos éxito hoy, habremos descubierto un remedio contra el cáncer. Isla del Terror.
Ah, señora Velos, pase. Gracias. Pase, acérquese al fondo. ¿Qué le trae por aquí en una noche como esta? Oh, Harry, siento molestarle. Estoy preocupada por Ian. No ha vuelto a casa. Siéntese, le prepararé una taza de té. No, no, gracias. Siéntese, siéntese y cuénteme todo. Ian no ha vuelto a casa. Hace 3 horas que le espero. Nunca hace eso. Temo que le haya pasado algo. Tranquilícese. Seguro que no ha pasado nada. ¿Ha mirado en el pub? Sí, nadie le ha visto. He estado buscando por todo el pueblo. No se preocupe. Voy a buscarle. Usted váyase a casa. Volveré con él. ¿Cree que haya tenido un accidente? Claro que no. Seguro que está bien. Echaré un vistazo en los campos del norte donde vive Phillips. Ahora váyase a casa y deje de preocuparse. Oh, se lo agradezco mucho, oficial. Siento causarle tantas molestias. Ninguna molestia. Estoy aquí para eso. Oh, gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios que está usted aquí. ¿De servicio? Sí. Pase, pase. Gracias. Siéntese. Dígame, ¿qué ha pasado? Doctor, usted sabe que yo conozco a cada uno de los hombres de esta isla. Lo sé, lo sé. ¿Quiere beber algo? No, no, no. He visto algo. No puedo asegurarlo, pero creo que es... Ian Velos. ¿Cree que es Ian? ¿Qué le ha pasado? No lo sé. Su cuerpo es como una gelatina. ¿Gelatina? Sí. No he visto nada igual en mi vida. No era carne. Era como una masa con unos ojos. ¿Dónde ha ocurrido eso? Cerca de Península, en el camino de Parsons. ¿Lo ha visto alguien más? No. No, no lo creo. Vamos, voy por mi abrigo. Echaré un vistazo. Es un cuerpo, pero no puedo identificarlo. Es la ropa de Velos. Sí. ¿Qué le ha pasado? No lo sé, no lo sé. Todo lo que puedo decir es que el cuerpo no parece tener ningún hueso. ¿Ningún hueso? Fíjese. ¿Ve? Oh, sí.
Tengo que examinarlo con detenimiento. Me gustaría llevarlo a mi clínica. Traeré algo para transportarlo. Le esperaré aquí. Dese prisa. Definitivamente, Sian. Pero no me explico qué le ha podido ocurrir. Dios mío, ¿cómo se lo voy a decir a la señora Velos? Voy con usted. Tendré que darle un sedante. Lo va a necesitar. John, no quiero que mencione nada sobre el estado del cuerpo. No, claro que no. Lo entiendo. En realidad, no quiero que comente esto con nadie. De acuerdo. Puede estar seguro. Al menos hasta que sepamos qué ha ocurrido. ¿Qué piensa hacer? Usted vaya a avisar a Phillips. Necesitaremos la ayuda de un experto. Esto supera mis conocimientos. ¿Y usted a dónde va, doctor? Cogeré la lancha de emergencia e iré a buscar al doctor Brian Stanley a Londres. Recuerde que la lancha es el único medio de contacto con el resto del país. Podríamos necesitarla. No se preocupe, volveré enseguida. ¿Quién es ese Brian Stanley? La mayor eminencia en medicina patológica de Gran Bretaña. Sea cual sea esa enfermedad, tenemos que atajarla. No podemos correr riesgos. Tendremos que volver en avioneta. Tenga preparadas las señales de aterrizaje a nuestro regreso. Muy bien. Esto es todo por hoy, caballeros. Espero que hayan asimilado algo de lo que les he explicado. Si es que realmente piensan que les he explicado algo. Doctor Stanley. ¿Sí? Este es el doctor Lando. Ah, sí, he recibido su mensaje. ¿Cómo está? Siéntese. Gracias. Practico la medicina general en la isla de San Peter. ¿Dónde diablos está eso? Al norte de la costa irlandesa. Bien, ¿y qué puedo hacer por usted? Doctor, ¿conoce alguna enfermedad que disuelva por completo los huesos humanos? No, no la conozco. ¿Por qué lo pregunta? Descubrimos un cuerpo sin un solo hueso. ¿Sin huesos? ¿Está seguro? Completamente. Eso es increíble. ¿Había oído algo parecido en su vida? No, nunca. He venido a pedirle ayuda. ¿No había ni rastro de huesos? No. Si eso es verdad, queda fuera de mis conocimientos. Es verdad. Le hice una autopsia completa. ¿Ha oído hablar de David West? Sí, creo que sí. Es el mejor especialista de huesos que conozco. Sugiero que primero vayamos a ver qué podemos encontrar en la biblioteca médica y si no encontramos nada, vayamos a ver a David. Si cree que él puede ayudarnos. Si alguien puede, sí. He encontrado tu bata. Seguro que no te dejarás impresionar por una mujer como yo, doctor. Algunas veces. ¿Cómo está tu vestido? Colgado. Me temo que tardará un poco en secarse. Una mala suerte, ¿verdad? El mérito no ha sido mío. Colaboramos los dos. Excelente coñac, David. Viniendo de una experta es todo un cumplido. No deberías creer todo lo que dicen los periódicos de mí. Son exageraciones. Todo en ti parece exagerado. Eres un encanto. ¿Crees que me partí la pierna para conocerte? Por no mencionar que destrozaste un Maserati que valía una fortuna. Deberías sentirte orgulloso. Ninguna chica haría tanto por conocer a un hombre. Además, estoy segura de que merece la pena. No puedes ir tan deprisa conmigo como con un Maserati. Finalmente llegas a la meta, ¿o no? Sí, finalmente. ¿Cuándo? Te avisaré. No tardes mucho. Puede que se acabe la gasolina. ¿Un alto en el camino o una avería? No lo sé. Pero mientras tanto encontrarás mi bata en el cuarto de baño. Brian, ¿qué diablo se te ofrece a estas horas? Buenas noches, David. Espero que no interrumpamos nada. Doctor David West, te presento al doctor Richard Landon. Encantado. ¿Cómo está? Parece que trae un problema muy interesante. Sí, bueno, verás, yo ya tengo un asunto bastante interesante esta noche. Buenas noches. Buenas noches.
Ya veo que hemos interrumpido. La señorita Tony Merrow, el doctor Brian Stiley y el doctor Richard Landon. Encantado. Encantada. Espero que disculpe mi vestimenta. Tuvimos un pequeño accidente abriendo una botella de vino. El doctor Landon es médico en algún lugar al norte de la costa irlandesa. Ha encontrado un cuerpo humano sin huesos. ¿Sin huesos? Sí, bueno, claro, es un caso muy común. Hablo en serio, doctor. Lo siento, doctor. No pretendo poner en duda su competencia, pero eso es imposible de creer. Puedo mostrarle el cuerpo. Hizo una autopsia completa. ¿Sin huesos? Ni uno solo. ¿Alguna otra señal? ¿Contusiones? ¿Heridas? Nada de nada. Por eso el asunto entra en tu competencia. Eres un experto en huesos. Siento desilusionarle, señores, pero no he oído nada semejante en mi vida. ¿Cuál era el historial médico? No tenía. Era un granjero fuerte y sano. Un asunto interesante, ¿eh? Desde luego. Me gustaría ver el cuerpo. Tenía pensado ir a verle. ¿Quieres acompañarme? Sí. Bien. Cuando descubras en qué consiste esta enfermedad, la llamarán el mal de West. Ese repentino compañerismo me impresiona, Brian. En cambio de mí nadie se preocupa. Esos chicos no me dan más que disgustos. ¿Cuándo piensan partir? Esta noche. Tendremos que conseguir algo para llegar. ¿Puedo llamar a mi padre? ¿Tiene una avioneta? Es un helicóptero. Eres muy amable, Tony. Hay una condición. Debí suponerlo. Yo voy con usted. No, imposible. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. David tiene razón. Es una enfermedad desconocida. No podemos calcular su alcance. Aún así, iré. El tiempo apremia, señores. Desde luego, sí. Sí, es cierto. Está bien. Aceptamos tu oferta y la condición. Si me disculpan, caballeros, voy a llamar a mi padre. Antes de marchar, pasaré a recoger mi instrumental. De acuerdo. No podré esperarle. Su padre necesita el helicóptero a primera hora de la mañana. Está bien. ¿No? No hay otra elección. Volveré por ustedes en cuanto pueda. Pueden ser un par de días. Muy bien. Tendremos que buscar alojamiento allí para unos días. Ese helicóptero será el único medio de comunicación con que va a contar la isla. No puedo llevarme la lancha de vuelta. Ya es tarde para intentar solucionar eso. Nos arriesgaremos. Lo siento, no tenía idea de que mi padre fuera a utilizar el helicóptero. Hace buen tiempo para volar. Será un viaje muy distraído. No soy de tu opinión. Yo lo encuentro estupendo. Me encanta el optimismo. Aunque aquí no parece que haya mucho. John, ¿cómo está la señora Velos? Parece que se va reponiendo, está mejor. Bien. Les presento al oficial Harris, el doctor Stanley, la señorita Merrow y el doctor West. Encantada. Hola. Mucho gusto. ¿Sabe alguien de la isla lo ocurrido a Ian? Nada. ¿Estuvo en casa de Phillips? Llamé, pero nadie me abrió la puerta. ¿Phillips?
Doctor Larry Phillips. Oh, el doctor Phillips. ¿Qué está haciendo aquí? Realizando investigaciones en su laboratorio. Él nos sería de gran ayuda. Primero tendrá que conseguir llegar hasta él. Está recluido. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Es el número uno en investigación contra el cáncer. Bien, antes de nada vamos a ver el cuerpo. No es muy agradable, ¿eh? Haré una primera incisión aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí hay algo interesante. Hay una serie de pequeñísimos orificios en el tejido muscular. Qué extraño. Examinaremos otros tejidos del cuerpo. Los teñiremos para verlos con mayor claridad, ¿te parece? Lo mismo que los anteriores. Están en todos los tejidos. Nunca había visto esos orificios en los tejidos antes. Quizá algo entró en el cuerpo a través de esos orificios. ¿Algo como qué? Un virus que penetrara por esos orificios, suponiendo que lo sean. Sabemos que son orificios por los que se introdujo la enfermedad o desgarramiento del tejido producidos por ella. Algo que salió por ellos o algún organismo desconocido que introdujo la enfermedad... Por esos orificios. No hay indicios de que nada haya atacado el interior del cuerpo. Esta enfermedad, o lo que sea, parece atacar y destruir únicamente al fosfato cálcico. El principal componente de los huesos. No podemos afirmar que haya conexión entre esos orificios en los tejidos y la completa disolución en los huesos. Podrían muy bien ser dos síntomas independientes de una misma enfermedad. Tendremos que investigarlo. Si contáramos con un laboratorio bien equipado. Está el de Phillips, pero no sé si querrá recibirnos. A mí me recibirá. ¿Tiene buena instrumental? Yo nunca lo he visto, pero tengo entendido que es muy completo. No me diga que ahora va a fallar la luz. Tenemos problemas con el generador últimamente. Nos acercaremos por la casa de Phillips. Bien. Le dejaré una nota en la puerta al oficial Harris por si acaso. Menudo clima. No sé cómo están tan sanos aquí. ¿Y ese generador ha de funcionar las luces de la isla? Toda la corriente eléctrica de la isla. Ya han avisado para que vengan a repararlo. ¿Es esa casa de ahí? Esa es. Santo Dios, parece la de Cumbres Borrascosas. No creo que sirva de mucho. Tenemos que entrar como sea. Voy a echar un vistazo. ¿Tiene linterna en el coche? Sí, tengo. ¿Aleo? Gracias. Esperen aquí.
Hay otro cuerpo igual. ¿Lo mismo que el otro? ¿Dónde está el laboratorio? No lo sé. No había estado aquí antes. Vamos a buscarlo. Tal vez esté aquí abajo. En la universidad. Ahí está el laboratorio. ¿Vio usted alguna señal de violencia cuando encontró a Velos? No sabría decirle, estaba en una cueva. Si Phillips no tenía contacto con el resto del pueblo, hay que descartar el contagio. Sea lo que sea, debió comenzar en este lugar. Harris encontró el cuerpo cerca de aquí. Si ese algo comenzó aquí, podría estar avanzando hacia el pueblo. A simple vista, parece que en este lugar hubo una lucha. Está todo revuelto. ¿Por qué no recogemos las anotaciones de Phillips y las estudiamos? Podrían darnos una pista sobre lo que está ocurriendo. Buena idea. Está bien. Está bien, ya voy, ya voy. Hombre, llegas justo a tiempo para tomar un té. John. ¿Sí? Acabo de encontrar uno de mis caballos muerto. Al menos me pareció uno de mis caballos. Estaba tan flácido, tan blando. ¿Dónde has ido? En mis tierras. Voy a ir a contárselo al doctor Lando. Debe estar en casa del doctor Phillips, según esta nota. Seguramente le gustará echar un vistazo a tu caballo. Pero mientras tanto, no comentes esto con nadie. ¿Por qué no? No hagas preguntas estúpidas. Tú haz lo que te digo. Vuelve a tu trabajo. Te tendré al tanto del asunto. Hasta luego. Mientras ustedes empiezan con eso, yo voy a buscar a Harris. Nos encontraremos aquí. Tenemos mucho material para estudiar. Volveré enseguida. Traeré algo de comer y mucho café. Vaya día. Thank you.
¡Doctor Landon! ¡Doctor Landon! ¡Doctor Landon! ¿Han visto al oficial Harris? Dijo que iba a buscarle a usted a casa de Phyllis para llevarle a mis tierras a que echara un vistazo a mis caballos. ¿Cómo dice? Le digo que iba a casa de Phyllis, encontré muerto uno de mis caballos y quedó ir a buscarle a usted. ¿Qué le pasó a su caballo? Si es que era mi caballo. Era una masa. Un montón de carbón. ¿En sus tierras? Sí. Avanzan hacia el sur de la isla. ¿Cómo dice? Nada. Disculpe, Peter, tengo que irme. Oiga, ¿qué es lo que está pasando? No puedo explicárselo ahora. Creo que en esta isla está pasando algo raro. Y el doctor no parece dispuesto a contarlo. Nos están ocultando algo. Voy a ver a Campbell. Ya le he contado todo. ¿Qué piensa hacer al respecto? No nos precipitemos. Vamos a hablar con algunos granjeros y después iremos a ver a Landon. Parece que al caballo de uno de los granjeros le ha ocurrido lo mismo. El oficial Harris fue a buscarnos a casa de Phillips. Tenemos que sacarle de allí. ¿Han encontrado algo? Es evidente que Phillips investigaba para encontrar un remedio contra el cáncer. Pretendía crear una forma de vida que atacara el cáncer. ¿Y qué cree que pasó? Parece ser que consiguió crear una forma de vida en ese laboratorio. ¿La causante de esas muertes? Todavía no hemos estudiado todas sus notas. ¿Les parece que vayamos a ver ese caballo y después recojamos a Harris? Creo que debemos informarle de lo que está ocurriendo, al menos de lo que sabemos. Buenos días. Buenos días. Hola, Tony. ¿Han pasado la noche en vela? Exacto.
Yo voy a desayunar. Que le aproveche. Nosotros tenemos que ir a casa de Phillips. Ah, está bien, vamos. Me temo que tú no puedes venir. ¿Por qué? Puede ser peligroso. ¿Por qué? Oye, anoche estuvimos allí y encontramos 4 cuerpos más. Creemos que crearon algo en ese laboratorio. ¿Qué es lo que está causando esas muertes? ¿Qué quieres decir con algo? Solo eso. Todavía no sabemos de qué se trata. Oye, si crees que hay algo peligroso suelto en esta isla, no puedes dejarme sola. Quizá tenga David. Razón. Por favor. Está bien. Algo deslizándose por la ventanilla. ¿Qué era? No estoy segura. ¿Qué aspecto tenía? No sé. Algo viscoso. No sé. Intenta describirlo. Es importante. Tenía una forma rara. ¿Forma de qué? No sé. Voy a mirar por allí. Déjalo, Brian. Vuelve al coche. Si de verdad hay algo ahí, es mejor que no nos acerquemos demasiado hasta no saber de qué se trata. ¿Qué cree usted que puede ser? No lo sé, pero no debemos correr riesgos innecesarios. Sobre todo tratándose de mí. Bien, vamos a buscar a Harris y volveremos después al pueblo. Esta es su bicicleta. Tony, tú quédate en el coche. No pienso quedarme sola sabiendo que esa cosa anda suelta. Quizá tenga razón. Será mejor que venga con nosotros. Está bien, bajaremos todos juntos. ¡Harris! ¡Oficial Harris! ¡Harris! Vamos a mirar en el sótano. Bien. No se acerque tanto. Thank you.
decidido. Vamos, tenemos que salir ahora. Déjame. Yo iré delante. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Tenemos que salir ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Puedes hacerlo! ¡Deprisa! ¡No estarán así mucho tiempo! ¡Escucha bien, Tony! Estarán inactivas porque se están dividiendo, pero no sabemos cuánto tiempo permanecerán así, así que ¡vamos! ¡David, tengo miedo! ¡Yo también! ¿Estás bien? No. ¡Dios mío! ¡Ahí están! ¡Al coche, rápido! Había visto morir a nadie. No pienses más en eso. Encontraremos la forma de destruirlas. Jamás había visto nada tan horrible. Tampoco yo. Pero ahora descansa. Intenta dormir. ¿Qué nos va a pasar? Nada. Acabaremos con ellos. ¿Estás seguro? Desde luego. Pero lamento haberte traído aquí. No te reproches nada. Yo quise venir. Sí. ¿De verdad lamentas tenerme aquí? No te decepcionaré. Lo sé. Saldremos de esto de alguna manera. Ya lo verás. Le di un calmante, está descansando. Bien. No me vendría mal a mí descansar un poco también. ¿Has encontrado algo nuevo? Encontré unas facturas de una mercancía que llegaba en barco. La última es de hace un par de días. ¿Qué tipo de mercancía? Phillips lo llevaba muy en secreto. Es algo que guardaba en la cámara de radiación. ¿Hay algo más? Intentaban conseguir la transformación del núcleo. Mira la estructura de estas proteínas. Está totalmente cambiada. ¿Dónde te habías metido? Necesito que me vendas unas cosas. Lo siento, Darley. Hoy hemos cerrado. ¿Has visto al doctor Landon? Sí, le vi a las 7 de la mañana. Salía del pub con dos hombres y una chica. Forasteros. ¿Qué forasteros? Los que llegaron en helicóptero anoche. ¿Helicóptero? ¿Dónde están? Ya he dicho que los vieron, ¿no? Vamos.
Necesito unas cosas. Esto es lo que encuentro extraño. ¿Son ustedes los que iban con el doctor Landon? Hemos trabajado con él. ¿Quién es usted? Soy Arthur Campbell, gobernador de la isla, y este es Peter Cooper, propietario del almacén. ¿Cómo está? Soy el doctor West. Este es el doctor Stanley. Encantado. ¿Dónde está el doctor Landon? Lamento decirle que ha muerto. ¿El doctor Landon muerto? ¿Qué le ha ocurrido? Por favor, siéntense. ¿Y bien? Verá, es algo difícil de explicar. Hay sueltas por esta isla unas criaturas muy peligrosas. ¿De qué está hablando? ¿Qué criaturas? No estamos seguros todavía, pero creemos que son el resultado de los experimentos del Dr. Phillips. ¿Qué son esas criaturas? Me gustaría decirles más, pero no sabemos exactamente qué son. ¿Criaturas? Doctor, admita que es difícil de creer. Les aseguro que no estamos locos. El doctor Phillips, en el curso de sus investigaciones, creó un tipo de organismo vivo que mata. ¿Eso le sucedió al doctor Landon? Sí. Vamos a necesitar su colaboración si queremos que esta isla sobreviva. ¿Sobreviva? ¿Qué quiere que hagamos? Lo primero de todo, vamos a necesitar unos 10 hombres aparte de ustedes dos. De acuerdo, se los conseguiré. Estupendo. También quiero que reúna aquí a todos los habitantes de la isla en una hora. No es mucho tiempo. Los citaremos en el salón de juntas. Bien, allí les daré más detalles sobre el asunto. Será mejor que vayas a buscar a Harris. Lo siento. Demasiado tarde, está muerto. Harris también. Sí, también Ian Velos. Tenemos noticias de que han aparecido muertos algunos animales y que parecían no tener huesos. Sí, ¿dónde ha sido eso? En varios lugares, en la parte norte de la isla. ¿Sabe de algún caso en el centro de la isla? No, solo en el norte. Tenemos que darnos prisa, están avanzando. ¿Cuántas son? Por favor, le explicaremos todo en el punto de reunión. Tenemos que terminar esto. Desde luego. Gracias. Bien, se encontraban en el experimento 1165. ¿Sí? Habían probado el 1143 y los resultados habían sido negativos. ¡Silencio! 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 Es todo lo que sabemos por el momento. ¿Quieren escucharme, por favor? Soy el doctor West y este es el doctor Stanley. Hemos estado estudiando todas las anotaciones del doctor Phillips y creemos que nos enfrentamos a una situación muy difícil, doctor Stanley. Les explicaré lo que hemos averiguado hasta el momento. Con el fin de vencer la naturaleza del cáncer, el doctor Phillips pretendía crear células vivas cuya misión era la de atacar el cáncer. Hizo su trabajo con el carbono en el que está basada la existencia de todo el planeta. No tuvo éxito. Pero parece que sí consiguió crear una forma de vida a partir del carbono y las siliconas. Las siliconatas, las llamaba él, que se alimentan de huesos de animales, de huesos humanos. Compréndanlo, el doctor Phillips dio vida a un nuevo organismo, al que desconocemos casi por completo. Tienen una especie de caparazón duro y resistente, como el acero. El doctor Landon no pudo destruirlo con un hacha, escapamos de allí de milagro. Todavía no sabemos cómo podemos destruirlas, pero intentaremos atacarlas con todo lo que se nos ocurra. Según las anotaciones del doctor Phillips en su experiencia con ellas, sabemos que esas criaturas se dividen en dos cada 6 horas. De manera que habrá unas 64 siliconatas en la isla en este momento. Unas 128 sobre las 6 de la tarde y unas 256 a medianoche. Si continúa la progresión, habrá 1 millón para el final de esta semana. Por favor, silencio, por favor, presten atención, por favor. La única manera que tenemos de defendernos de momento es no facilitándoles alimento. Por esto quiero que vayan a sus casas, recojan todo lo que vayan a necesitar y traigan el ganado a este lado de la isla. Conserven la calma. El pánico puede hacernos tanto daño como las siliconatas. Necesitamos toda su cooperación. Tenemos que trabajar unidos. Gracias.
¡Silencio! Voy a nombrar unos cuantos hombres que vendrán conmigo a la habitación de atrás. Barclay. Dudley. ¿Y armas en la isla? Bastantes. ¿Y dinamita? Tengo tres cajas en el almacén. Hay que fabricar bombas de gasolina. Tenemos que intentarlo todo para destruirlas. He señalado tres puntos. Aquí, aquí y aquí. Dudley, tú te quedas al mando. El resto que recoja lo necesario. Nos encontraremos aquí. Cada uno sabe a qué grupo pertenece, ¿no? William y Matthews, vosotros os encargaréis del ganado. Traedlo aquí y metedlo en las tierras de Williams junto al pueblo. Bien. Adelante. ¿Puedo contar contigo para que pongas orden en el salón? Sí, claro. Creo que podré con ello. Bien. Procura que estén bien atendidos y distráelos. Que no cunda el pánico. Lo haré. David, ten cuidado. No te preocupes. Volveremos. Tanto si conseguimos destruirlas como si no. ¿Cuántas puedes calcular? Deben ser unas 25 o así. ¿Está todo aquí? Eso creo. ¿Dónde están las armas? Aquí. Si esos seres son radioactivos, esto lo detectará. Tú, échanos una mano aquí. Huxley, tú y tus hombres coged la dinamita. Paydon, tú te encargas de las bombas de gasolina. Moverse muy deprisa. Es como si se movieran con dificultad. Voy a comprobar si emiten o no radiaciones. Ten cuidado, no te acerques demasiado. Descuida. Con las bombas de gasolina. No han dado señales de ser radioactivas. Ya es algo. Los demás, quedaos aquí. Thank you.
¡Dile a otra! ¡Eh! ¡Volved aquí! ¡Corremos con la dinamita! En línea. Encender la mecha. Esa velocidad estarán en el pueblo a medianoche. ¿Qué podemos hacer? Matarlas de hambre. ¡Señor Campbell! ¿Qué hay, Dudley? Ha llamado Francis. Encontró uno de esos bichos. Muerto. ¿Estás seguro? Dice que hace 20 minutos que no se mueve. Hay algo más. Encontró restos de un animal, de un perro. Junto a él. El perro de Phillips. ¿Recuerdas, David? Lo menciona en sus anotaciones. Temía que se hubiera contaminado. Está ahí. ¿Lo ven? Vamos a subir la jeep, la examinaremos en la clínica. ¡Llevadlo atrás! David, estamos tranquilos. ¿Sucede algo? Todo va bien. ¡Escuchen! ¡Escúchenme, por favor! Tengo algo muy importante que decirles. Creemos haber descubierto un método para destruir a esos seres. Examinaremos uno de esos bichos muertos y espero conseguir la información necesaria. Mientras tanto, permanezcan aquí y sigan las instrucciones de la señorita Merrow. ¿Podréis detenerlas? Ocúpate de que nadie abandone este lugar. Manténlos distraídos como sea. Lo intento. ¿Qué has descubierto? Ya te lo explicaré, pero estaremos en la clínica si nos necesitas. La capa externa es impenetrable. Hemos hecho lo imposible por traspasarla. Sin embargo, las radiaciones la mataron. ¿Cómo? El perro estaba contaminado. Este bicho comió sus huesos y la radioactividad se introdujo en su organismo. Tenemos que conseguir introducir radioactividad en su sistema. ¿Puede hacerse? Phillips tiene almacenados gran cantidad de isótopos radioactivos. Si reunimos el valor para volver a ese lugar, podremos recogerlos, contaminar el ganado y cuando las siliconatas ataquen... Bueno,
Es una posibilidad. ¿Se puede acercar el ganado al pueblo para alejarlo de las siliconatas antes de contaminarlo? Sí, podemos conducirlo a mis tierras. Háganlo enseguida. El doctor Stanley y yo iremos a casa de Phillips. Si no volvemos, deben mantenerse muy unidos. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Quién sabe qué se puede hacer? ¿Qué pasa? Mira allí. Siliconatas. Ya son muchas. Hace mucha gracia volver a bajar ahí. Parece tranquilo. Brian, tiene que haber algún instrumental aquí que utilizar para contaminar de alguna forma a los animales. Vamos a buscarlo. ¿Qué te parece esto? Eso es. Toma, ponte esto. Olvidad los guantes. Yo llevaré esto al coche. Bien.
Brian, no puedo. ¡Alando! ¡Otro! Esto fuerte. Date prisa, por favor. Intenta aguantar un poco. ¿Cómo te encuentras, Brian? Como era de esperar. Tiene dolores muy fuertes. No, no mucho. Te pondré otra dosis de morfina. Prefiero aguantar un poco más. No quiero convertirme en drogadicto. ¿Tú eliges? No lo necesito. Bien. Haremos otra transfusión. Más transfusiones. Voy a acabar por convertirme en irlandés. Parece que se encuentra algo mejor. De todo. Casi todo. Algunas reses se han escapado. Bien, esperemos que haya suficientes. No tenemos mucho tiempo. ¿Cree que será suficiente? No lo sé. Volvamos al salón. Tenemos que montar las luces. Toma, ten, sujeta. Ya está. Dame una bombilla. Ten. ¿Estás seguro? Sí. Esto, esto. ¿Y si no da resultado? Pues nos quedaremos aquí a esperar. Lo peor que puede pasar es que esa gente pierda los nervios. Hay que hacérselo comprender. Están muertos de miedo. Yo también. Todos tenemos miedo, pero si salen de aquí morirán sin remedio. Esos bichos pronto rodearán el edificio. Es probable. Oiga, tiene que conseguir que se tranquilicen. Confían en usted. Haré lo que pueda. Esas luces no duraron mucho tal como está el generador. Solo nos faltaba la oscuridad. Tenemos velas, antorchas. Dios quiera que no tengamos que utilizarlas. Y alimentos para una semana. Tiene que convencer a esa gente de que confíe en nosotros. La única esperanza que nos queda si esto no resulta es que esos seres mueran de hambre. Solo la falta de alimento podría acabar con ellos. ¿Va a salir a echar un vistazo? Sí, pero antes tengo que ver a Stanley. Yo hablaré con la gente. Tú métete entre ellos. Háblales. Distráeles, cálmales, que te ayuden Stanley y otros. Está bien. Inyecté al ganado, pero se terminaban los isótopos y tuve que rebajar la dosis en las últimas reses. Si no resulta, lo único que nos queda por hacer es quedarnos sentados a esperar la llegada del helicóptero o un barco. ¿Cuándo llegarán esos bichos? Son casi las 10. Según avanzan, dentro de una hora y media. ¿Y cuándo se dividirán? Eso llevará más tiempo, espero. No hay mucho ganado. Pero ahora descansa. Echaré una cabezadita.
Pero avísame si algo disturba la paz y tranquilidad de esta isla. Tenemos que salir de aquí. ¿Y a dónde vamos a ir? No podemos llegar a la costa. Si no encontramos nada, nos iremos nadando. ¡Hansley! Cállate. No hay elección. Si alguien abandona este edificio, morirá. Aquí estamos a salvo y tenemos suficientes alimentos. Estoy tan asustada, señor Campbell. Si hacen lo que se les dice, no tienen nada que temer. Confíen en mí. Sí. Escucha, Hasley. Y escúchame bien. Si vuelvo a oírte hablar de salir de aquí, te rompo la cara y te echo donde están todos esos bichos. Te estoy hablando muy en serio, ¿entendido? Señor Campbell, ya no puedo más. ¿Entendido, Hasley? Sí, tú verás. Entendido. No tenemos nada que temer. Si nos quedamos aquí, estaremos a salvo. ¿Estás seguro? Claro. Si no lo estuviera, ¿crees que os habría fiado todo lo que os he fiado hoy? Le vendrá bien ese descanso. ¿Y ahora qué? Creo que a ti también te vendría bien descansar un poco. Oh, eso sería estupendo. ¿Por qué no te echas entonces? No, ahora no. David. ¿Mm? ¿Crees que saldremos bien de todo esto? Bueno, creo que tenemos grandes posibilidades. No es cierto, ¿verdad? No, pero a mí me gustaría creerlo. Tony, yo nunca había sentido, nunca había tenido nada en serio con una chica antes, pero ahora, si salimos de esto, voy a... No digas nada más. Aquí no. Ahora no. Será mejor que salga a ver. Es casi medianoche. Dave, ten cuidado. Te quiero. El ganado parece nervioso. Sí. Se mueve mucho. ¿Cómo están ahí dentro? Algo más tranquilos. Algunos de los chicos les distraen. Bien. ¿Cuántas calcula que hay? Es difícil calcular. Unas 100. ¿No se han dividido aún? Me parece que no. Bueno, ahora esperar. Es una pesadilla. Estamos acabados. Se están acercando. Nada las detiene. No, no, miren ahí. Se están dividiendo. Se supone que la radiación se divida también en dos. Esperaba que murieran antes de dividirse. Tenemos que entrar. Dígale a esta gente que nos llevará algún tiempo destruirlas a todas. ¿Resultará? Me gustaría saberlo. Brian, se han dividido. ¿Qué puede pasar? De esta forma, la fuerza de la radioactividad será la mitad. Antes o después de comerse las reses. Después. Ya es algo. No es mucho, pero es algo. ¿Qué tal tu brazo? Procuro no pensar mucho en él. Tardará un tiempo en hacerles efecto. Si es que lo hace. Esperemos que no se apaguen del todo. El generador no resistirá mucho. Calla. Se están acercando. Tenemos que avisarles. ¡Silencio! ¡Silencio, silencio! ¡Tranquilícense! ¡Silencio, por favor! ¡Que no cunda el pánico! ¡Creemos que están rodeando el edificio! ¡Silencio!
Hay que esperar que la radiación surta efecto. Encienda las velas. Coja las linternas. ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Tranquilos, por favor! Están histéricos, no comprenden nada. Lo único que nos faltaba era quedarnos sin luz. Vamos, tenemos trabajo. David, ¿qué pasa con la luz? ¡Calla! Ten cuidado, Tony, que no te vean así. Lo siento. Tienes que dar ejemplo. ¡Vámonos de aquí! Si alguien se mueve, le disparo. Hablo en serio. Dispararé al primero que intente salir de aquí. Vuelvan a su sitio. Y aléjense de puertas y ventanas. Cuida de ella. Vuelvo enseguida. David, espera. ¡Vamos, vamos! Cálmate, cálmate. Lo intento, pero estoy asustada. Brian. Tranquilo. David, cariño, todo ha terminado.
Se me ha dormido un poco el brazo. Calla, Brian. Desde luego no pienso dejar que practiques más conmigo. En cuanto subamos, enviaremos un mensaje por radio. Vamos a necesitar ayuda para limpiar la isla. Enviarán todo lo necesario. Estarán aquí esta tarde. Phyllis nunca debió olvidar esto. Solo pretendía ayudar a la humanidad. La ciencia tiene sus riesgos. A veces hay que correrlos para conseguir el progreso. ¿Han registrado bien toda la isla? Varias veces. Están muertas, todas muertas. Puedo dejar de pensar en esos bichos horribles. Vamos, intenta olvidar. No pienses en ello. Tardaré mucho en olvidarlo. Yo sé. ¿Qué será de los isleños? Les enviaremos ayuda. Suerte que esto es una isla. Si hubiera ocurrido en cualquier otro lugar, no creo que hubiésemos podido destruirlas.